Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. El Señor dijo: Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios le dijo a Noé: He decidido terminar con toda la gente por su culpa y mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de tres pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer.